El que tiene a Dios lo tiene todo. El que tiene todo, pero no a Dios, no tiene nada. San Agustín de Hipona, con esta frase de este gran santo de la Santa Madre Iglesia medieval y que por años ha dejado una secuela de enseñanza a través del magisterio, de la doctrina, sus aportes al crecimiento espiritual de los hombres y mujeres de buena voluntad. Les saludamos a todos ustedes, hermanos y hermanas, bienvenidos al programa El Peregrino por la señal de Somos Televisión. Saludarles en nombre de nuestro camarógrafo Iván Anzola, con su nuevo look, ¿verdad? Que ha causado sensación en todo Centro Occidente, y también saludarles en nombre de nuestro director general, licenciado José Israel González. Gracias a ustedes por todo el apoyo que nos han dado. Venimos de la semana pasada de estar en la comunidad Jacinto Lara, allí fuimos bien recibidos por su párroco y todo enmarcado a la festividad de San Juan Bosco. Y hoy nos hemos venido a otra latitud en nuestra hermosa ciudad de Barquisimeto, el municipio de Ibarren, específicamente en la parroquia Concepción, jurisdiccionalmente hablando, y estamos conociendo qué bonito estar en este espacio que nos han recibido con una sonrisa, bueno, indescriptible, indescriptible. Usted interprete mi silencio, una sonrisa indescriptible porque hemos conocido de primera mano, pero ya van a ser nuestras invitadas especiales quienes van a dar detalles sobre este ámbito donde hoy nos encontramos y sin duda alguna que sabemos que va a ser un programa muy especial porque justamente nos encontramos con una representación aquí en Lara de las hermanas Agustinas Recoletas del Sagrado Corazón de Jesús. Hijas e hijas de San Agustín, hijas e hijas de Santa Mónica, pero bueno, démosle la bienvenida a la hermana Ana Pérez, quien es la superior de esta casa, es la que manda y ordena, y pues mediante la sabiduría de Dios, la gracia del Espíritu Santo, tiene la responsabilidad de dirigir esta casa hogar. Hermana, gracias por su tiempo y bienvenida a la Gracias a cámara de Somos ustedes. Televisión y Somos el Peregrino. Gracias. Bueno, aprovecho este momento para saludar a todos aquellos, ¿verdad? Que en este momento van a empezar a conocer un poco más de nuestra obra. Gracias a ustedes por venir. Qué bueno. Nos decía, yo no lo sabía. Y le agradezco, pero también nuestra audiencia quisiera saber, esto no es solamente una infraestructura educativa, aquí hay algo más, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, tenemos 105 años de existencia aquí en Barquisimeto. Nacimos como una casa hogar, o sea, nuestra obra tiene como base fundacional la historia de unas niñas muy pobres que no tenían cómo educarse, cómo salir adelante, y el doctor Waldron, con ese corazón tan grande que lo caracterizaba, pues él empezó a cuidar de ellas y llamó a nuestra madre María San José, nuestra fundadora, que estaba en ese momento creciendo como congregación, estaba en Maracay, y él la llama y dice: Madre María, ¿usted podrá dedicarse a cuidar a estas niñas? Y claro, cómo no, nuestra madre María San José, cómo no, allá le mando mis monjitas. Y llegaron en el 5 de julio de 1917 aquí a Barquisimeto, y de ahí en adelante, pues la casa hogar empezó a crecer, empezaron a crecer las niñas, y no había dónde educarlas, porque los colegios de la zona pues quedaban un poquito retirados. Y así nace el colegio, a la sombra de la casa hogar nace el colegio. Y entonces al final, pues todo el colegio se llama Casa Hogar Doctor Waldron. Actualmente, ¿cuál es la matrícula tanto escolar como esta casa de abrigo que están manejando? Bueno, nuestra casa hogar tiene como tal 32 niñas que viven con nosotros de lunes a viernes. El colegio en su plenitud tiene 249 niñas actualmente. Y bueno, sin duda alguna que es una ardua labor porque no solamente a razón de del área educativa, ¿verdad? Que es por excelencia una de las herramientas por la cual se crean los valores humanos en los hombres y en las mujeres, sino también ese abrigo, ese arraigo de amor, de misericordia, de providencia que deben irradiar ustedes para con estas niñas que hacen vida en esta casa, ¿verdad? Sí, definitivamente esta casa hogar se convierte en lo que es un hogar, una familia donde se le inculcan todos los valores necesarios para poder dar a estas niñas que son el futuro de nuestra patria Venezuela y por supuesto de aquí del Estado,
todo lo necesario para ser mujeres de bien y poder implantar pues el reino de Dios en medio de los hombres. Son casos vulnerables, sin duda alguna, que están sí, allí, ¿verdad? Sí, todas nuestras niñas son niñas necesitadas, niñas que si no tuvieran la casa hogar, sería para ellas muy difícil salir adelante. Ahora bien, hablando de que son niñas, ¿hay algún caso excepcional de algún varón o solamente se mantienen con el tema de féminas? Sí, no, solamente puras niñas. A nivel legal, el Estado siempre trata de mantener, sí, de resguardar, de proteger. Y en nuestro caso, pues, somos religiosas y nos dedicamos a las niñas. Los niños irían, pues, a casas hogares de varones. Esta experiencia que estamos aprendiendo a conocer hoy acá, gracias a Somos el Peregrino y gracias a ustedes por abrirnos las puertas, es replicada en otras ciudades de Venezuela. Sí, nosotros no somos la única casa hogar que tiene la congregación. Tenemos actualmente 5 casas hogares, gracias a Dios. En toda En Venezuela. Diversas partes de Venezuela. Y aquí en Lara, ¿qué otro tipo de obras manejan, tanto en ámbito educativo, ámbito de caridad o de acompañamiento social? Bueno, el colegio siempre ha tratado de dar otro tipo de ayudas, ¿no? Asistimos a personas pobres que vienen aquí a nuestra casa. También tenemos la asistencia espiritual, tenemos las horas santas los jueves en la tarde, donde vienen personas con dificultades y problemas, y bueno, allí se encuentran su relax, su sanación, su consuelo. Claro. Y también solemos ayudar a algunas personas que tienen dificultades de algún tipo económico, y pues se le da otro tipo de ayuda de lo que se puede dar. 105 años de haber echado raíces aquí en el estado de Lara, sí. Pero casualmente el pasado 22 de enero cumplieron ustedes 122 años Sí, de como fundación. Congregación, sí, Cuéntenos, a nacimos ver. en Maracay. Nuestra madre María de San José era una joven muy inquieta y que desde muy pequeña había pues profundizado en el amor de Dios, dando catequesis, ayudando a los niños a aprender a leer y todas estas cosas. Y ella, junto a Monseñor Justo Vicente López Aveledo, nuestro fundador, ella le comenta, pero yo quiero consagrarme a Dios, quiero llevar mi vida religiosa. Y ella pensaba irse a un monasterio de clausura, porque en Venezuela en ese tiempo no habían fundaciones aquí religiosas como tal. Y entonces Monseñor le dice, no, Laura, tu vocación la vas a cumplir aquí en Venezuela. Vamos a fundar una congregación. Y es así como en el año 1901, ese 22 de enero, pues nace nuestra congregación con otras 4 jovencitas más. Sin duda alguna, y bueno, es mucha alegría, de verdad, además de que la Madre María de San José es nuestra primera beata en nuestra vida eclesial venezolana, ¿verdad? Con sus virtudes heroicas, ¿verdad? Con ese amor al prójimo que ella profesó, ¿verdad? Amén. Y que sin duda alguna dejó una secuela y un legado, y aquí es parte de su legado, estamos en parte de su legado, y nos alegra mucho, de verdad, ser partícipe de esto. Ya para finalizar, porque usted lo sabe, hermana, el tiempo en televisión es oro, ¿verdad? No quisiéramos despedir este segmento sin que usted pueda orientar a todos los padres, madres y representantes, tanto de niños y niñas vulnerables como no vulnerables, a que siempre acudan a ese diálogo con sus hijos de irradiarle valores, amor, responsabilidades. Allí le dejo yo a usted las cámaras para que usted dé ese mensaje, sin duda alguna. Gracias, sí, para nosotros pues que llevamos esta obra educativa, para nosotros es muy importante que los padres colaboren en este proceso educativo, porque muchos piensan, bueno, yo dejo a mi hija allí en el colegio y ahí que aprenda todo lo que necesita. Sí, nosotros damos un buen impulso, pero sin el apoyo de los padres no se puede. ¿Y qué se necesita? Más que los regañen y que les hagan sentir de manera fuerte que el futuro es importante, más importante y es más efectivo, el amor, el abrazo, la misericordia y la compasión, porque esas cosas no se aprenden sino con el ejemplo. Y los hijos aprenden es viendo más que escuchando, porque a veces los padres hablan y hablan y hablan, y es bueno, hay que hablarle a los muchachos siempre, pero más importante el ejemplo. Entonces, si yo vivo la caridad, si vivo la oración, si vivo la compasión, mis hijos seguramente lo van a replicar. Hermana,
Que el Señor siga haciendo próspera las obras de sus manos. Amén. Y que sean muchos años más, no solamente Amén. 105 años acá en la entidad larense, sino que sean más de 120 años a lo largo de nuestra historia, dejando bien en alto el sueño que en su momento tuvo nuestra querida Beata Madre María de San José. Vamos al corte. Y ya venimos con más desde acá de estas instalaciones, doctor Ramón Gualdrón, aquí justamente en la carrera 15 entre calles 27 y 28 de nuestro municipio de Iribarren. Vamos y venimos. Gracias por seguir en sintonía de El Peregrino por la señal de Somos Televisión. Somos 93.5 FM y nuestro portal informativo Noticias Barquisimeto.com. Por acá dice: quiero que mi vida se deslice entre el Calvario, el altar, la cruz y la Eucaristía. Madre María de San José. Fuentes, sin duda alguna, de lo que es el amor de Dios para con nosotros. Somos hijos e hijas de Dios Padre, hermanos en Cristo Jesús y siempre asistido por la gracia santificante del Espíritu Santo. Y sin duda alguna que aquí, en este espacio que veíamos en el área educativa, ahora en el área de la casa de abrigo, está la presencia del Espíritu Santo. Por aquí tenemos nuestra segunda bateadora, de turno al bate. Ahí estaban lanzando moneda a ver quién quedaba de tercero o cuarto bate en el line-up. Aprovechamos de felicitar al equipo campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que está dignamente representando a nuestro país Venezuela en la Serie del Caribe, en su edición número 65 en la hermosa ciudad de Caracas, realizándose este evento deportivo y también preparándonos al Clásico Mundial de Béisbol que se va a hacer en distintos países de este continente, pero que allí va a estar Venezuela representando dignamente el béisbol venezolano. Hermana Delcy, ¿cómo está? Bien. Gusto en saludarle. Placer. Gracias por recibirnos. Y nos gustaría saber... las niñas que aquí comparten, conviven, llevan un acompañamiento, si no alguna, de un equipo multidisciplinario. Sí, el equipo multidisciplinario comprende dos internistas, tenemos una psicopedagoga, una psicóloga y dos hermanas también encargados junto con las niñas. Ese acompañamiento que le hace ese equipo multidisciplinario, pues sin duda alguna que les debería forjar en el espíritu y darles herramientas para que salgan un poco o fortalezcan, digamos, las herramientas educativas que aquí reciben, ¿verdad? Sí, no solamente yo pienso que la herramienta educativa, sino también a nivel espiritual. Va en conjunto, lo espiritual y lo humano. Que también se les ayuda a crecer, a fortalecerse tanto en la fe, pero también en la vida del día a día que se les vaya presentando. Quiere decir que esas niñas que vienen acá, ¿verdad? Además de llevar su vida educativa, tienen una vida comunitaria. O sea, por ejemplo, yo le decía antes de entrar aquí en la entrevista, es tipo seminario, es tipo escuela de policía, o sea, hay una hora de levantada, tocan el timbre para ir a rezar los laudes, o tocan el timbre para la merienda, para estudios. ¿Cómo es el día a día de una niña acá en este espacio? El horario se adapta según la niña, pues tiene su hora de levantada, su hora de aseo, la hora del desayuno, para después luego irse al colegio. Cuando retorna ya al mediodía es hora del almuerzo, tiene su hora de descanso, después sus actividades escolares, su reforzamiento académico, las tareas, todo lo que se recomienda según el colegio, y luego sus actividades, bueno, en las tardes, rezan su rosario, y luego procedemos con las actividades de casa hogar, las horas del baño, la cena, acomodar sus cosas y ya lista para acostar. Sin duda alguna que decíamos también antes de comenzar la entrevista, que cualquier niña que esté en este espacio, por favor, al momento de culminar su carga académica y su ámbito vivencial, pues me imagino que se le hace un poco difícil, ¿verdad?, separarse claro. de esta área. Sí, se le hace un poco cuesta arriba, pero con el equipo multidisciplinario la vamos formando, que ya están como preparadas a otra situación, a otra cuestión que Venezuela le tiene, que el mismo señor le tiene, pues entonces ya van preparadas. Se les hace difícil el desprendimiento, pero
están listas para enfrentarse a esa realidad, a ese futuro. ¿Cómo es esa interacción entre ustedes como religiosas con ellas? O sea, hablan con ellas, al incursionarla en el tema de la oración, no vayan a ser como Santa Teresita del Niño Jesús, ¿verdad? Que ella levitaba, pero cuando levitaba arriba, cuenta de eso, Iván, no, no, eso es cierto, no te rías que eso es cierto. Eso está en el libro, en la historia de un alma. Ella decía, Santa Teresita del Niño Jesús, que cuando ella levitaba, estando arriba, ella abría los ojos a ver cuánto se había despegado del suelo levitando. Pero en medio de su niñez estaba la oración allí, sin duda Claro. alguna, presente. ¿Cómo es ese interactuar teniendo como común denominador la oración entre ustedes y ellas? Ese interactuar es de cercanía, ¿sí? De esa cercanía y esa confianza de que ellas también se sientan como amadas por Dios, de que también se sientan de que Dios las ama y las tiene y las acompaña en cada momento. Entonces, esa cercanía y esa entrega mutua de no tanto como que de hermana a niña, sino como que si fuera de madre e hija, de algo de muy cercano que nosotros la podamos llevar a comprender ese amor de Dios en ella. Al hablar del amor de Dios, hermana, ustedes en algún momento, por ejemplo, le hablan sobre su fundadora, sobre quién fue la madre María de San José, San Agustín, Santa Mónica. Hay un momento que ustedes le hablan a ellas de eso. Sí, tienen su formación como su catequesis, donde impregnamos todo lo que es nuestros carismas en la congregación Agustina Recoleta, Corazón de Jesús. ¿Cuánto tiempo tiene usted acá en esta casa de En abrigo? esta casa, como 3 semanas, pero Uf. ya tengo tiempo trabajando en otras casas hogares. O sea, tengo como Ya. 8 años trabajando en otras casas hogares, pero aquí tengo son 3 semanas. ¿Qué retos existen actualmente dentro de la congregación, ya que usted viene de otras experiencias, de otras casas hogares, en otras partes de Venezuela, y ahora tiene 3 semanas acá en esta? ¿Qué retos tienen ahora ustedes como congregación para fortalecer este bonito trabajo que hacen? El reto que tenemos es aparte de la oración, es ese compromiso y ese amor hacia nuestras niñas, ¿sí? Viendo la situación país en que nos enfrentamos, es asumir esa realidad con mucho amor y con mucho entusiasmo de que ellas pueden forjarse y darse mucho más de lo que Dios les pide. Acá justamente nos encontramos en el área de, hermana, El dormitorio dormitorio. de las niñas de la casa. Ya. Por allá vemos a la imagen La de. Inmaculada Concepción. Y por aquí tenemos creo que es el ángel de la guarda, ¿verdad? Sí, el ángel de la guarda. Ellas todas las noches rezan, hacen su oración, el ángel de la guarda, y a la virgencita antes de acostarse. Ya. Día de permanencia. Conversamos también anteriormente fuera de cámara. ¿Qué días están ellas acá? Los fines de semana. Ellas, esta casa hogar es semipermanente. Ellas pernoctan el lunes, llegan el lunes tempranito y a las 6, 6:30 están en casa y se van los viernes a partir de la hora del mediodía después de almuerzo. Los fines de semana no están, los fines de semana ellas van donde su familia, van a su realidad para después volver otra vez a su casa hogar. Sin duda alguna que nos decía la hermana Ana, que en su mayoría son personas, niñas, ¿verdad?, de escasos recursos. Partiendo de la premisa de que confiamos en la divina providencia de Dios, ¿cómo están sobrellevando actualmente el tema, digamos, como de recursos financieros de este lugar, ¿verdad? Como usted lo dijo, de la divina providencia. Porque a veces hay momentos en que uno dice, solamente Dios lo hace. Y de verdad, esta casa vive de la divina providencia, de lo que Dios nos da, de las personas que buenamente dan su aporte para ayudar a nuestras chicas. Ya. Pero 100% de la divina providencia. Obviamente que dentro de esa formación académica y formación espiritual Espiritual. y humana, me imagino que se tendrá usted una anécdota, ¿no?, en Barquisimeto o en otra parte donde usted viene, de alguna niña que también puede ser como tremenda, ¿verdad? Y que no tienda la cama y que Sí. de pronto se queda tarde dormida No se levanta la hora. o por la hora. ¿Sí se han No. conseguido casos como este? Sí, es muy frecuente porque es normal porque a veces en sus hogares nos enseñan hábitos de tender la cama, de recoger su ropa, de mantener todo en orden. Entonces, aquí la vamos formando en ese hábito, ¿sí? Es un hábito constante de tender la cama, que levantarnos tenemos que doblar nuestra ropa, de que tenemos que meter todo en el closet, dejar todo recogido en orden, porque yo siempre les digo, pues cuando vemos mucha gente, mientras más desorden, más desastre. Entonces, mientras más nos metemos en el orden, podemos mantener la casa más bonita y más en armonía. Y obviamente lo que aquí se hace debería también fortalecerse en el En el hogar. hogar. Sí, es una tarea del día a día, ¿sí? Porque también cuando nosotros venimos, también formamos no tanto a las niñas, sino a las representantes, de que sigan la rutina de casa hogar. O sea, si la niña en casa hogar tiene su cama, en su casa también tiene que tener su cama. Si la niña friega su plato, en su casa también tiene que fregar su plato. Entonces no es una formación solo con la niña, sino también con representantes. Ayudarlos también a que mantengan la rutina de lo que se hace en la casa hogar.
Actualmente este espacio donde estamos está ya copado, todas las camas, se pudiese decir que están ya. Sin todas las camas, y podrán ver que las camas tienen sus nombres, que cada niña ¿Ya? tiene su camita y no, o sea, ya está full, pues no hay cama libre todavía. Y bueno, cada una con su peluche, Con su ¿verdad? peluche, su muñequito. Sí. Las camas de arriba son las más grandecitas, por supuesto. Las de abajo son las chiquiticas. Mayormente las de arriba están quinto y sexto grado. Pues A bueno, veces sí. también depende del tamaño, pues tengo una de cuarto que es casi como en mi tamaño, entonces bueno, voy para arriba. Hermana, si alguien, obviamente en situación vulnerable, que pueda estar viendo nuestro programa, ¿verdad? El día de hoy, o lo está viendo y quiere recomendar, ¿verdad? Porque no conocía esta loable, bonita y gratificante obra, que sé que ustedes la hacen de corazón, primeramente para agradar a Dios, segundamente o en segunda instancia para glorificar a Dios con sus acciones, y en tercer ámbito, para dar continuidad a ese legado de la Madre Claro. María San José. Si hay personas que deseen hacerse propios de esta bonita experiencia, ojo, siempre y cuando sean vulnerables, ¿dónde acudir? ¿Qué hacer? ¿Qué requisitos optar? ¿A dónde llamar? ¿Dónde escribir? Claro. Tendría que acercarse a esta institución, ¿no? Esta institución, en caso del doctor Guadrón, directamente comunicarse con la hermana Ana, ¿sí? Y ya de ahí le demos los pasos consiguientes para las niñas. Las niñas tienen una entrevista, se quedan una convivencia de una semana, sí, pero uno conociendo igual tanto a las niñas como representantes. Pero sí es necesario que se acerquen a nuestras instalaciones. Así que Y bueno. ahí le vamos dando los pasos que se requieren para que la niña pueda optar para caso hogar. Porque se le hacen unos estudios, porque no solamente es que yo quiero, sino que uno va viendo si la niña puede estar o no puede estar en caso hogar, o ver las condiciones que en verdad se requiere de caso hogar. Antes de estar aquí usted en esta casa, hogar, abrigo de Barquisimeto, usted hablará, ¿dónde se encontraba usted? Yo me encontré en la casa hogar Nuestra Señora de Coromoto, Coro Estado Falcón. Esa casa hogar es un poquito más grande, ¿por qué? Porque pernoctan niñas de los 4 años hasta los 18, 19, porque ese es un colegio completo, ¿sí? Que es de preescolar hasta bachillerato. Cuando estaba allá en Falcón, ¿usted escuchó que luego de culminado su ciclo académico haya surgido alguna vocación en ese Se ámbito han para pasado, ustedes? se han pasado. Incluso tuve una niña que ya saliendo de bachillerato, en pandemia, incluso no había terminado el bachillerato, ella en mayo, antes de culminar su año escolar, vamos a decirlo así, pasó a hacer experiencia en nuestra congregación y se quedó en la congregación. O sea, se han surgido, para la gloria de Dios, varias niñas que han sido religiosas. Finalmente, ya para despedir este segmento, su mensaje a la juventud barquisimetana, larense, incluso venezolana, porque este programa, además de salir por la señal de Somos Televisión, es colgado en nuestro canal YouTube, canal Somos TV. Aquí usted se suscribe, activa la campana de notificación y toda la programación que hacemos nosotros en nuestro canal con mucho cariño, con mucho orgullo y con mucho esfuerzo, usted va a estar allí respaldada en nuestro canal YouTube, canal Somos TV, en YouTube. Su mensaje para las generaciones futuras de su congregación en la rama femenina, ¿verdad? Que sí es posible, ¿verdad? Servir al Claro. Señor, sí es posible ser santos y santas en esta sociedad tan convulsionada en la que nos transitamos, pero que sin duda alguna hay un mensaje salvífico de Cristo Claro. Jesús, ¿verdad? Sí. El mensaje que les haría es que no tengan miedo, porque sé que este mundo, esta sociedad nos invita, nos invade con muchas otras cosas, pero es ponernos como quien dice los patines y salir caminando con Cristo, asumiendo esa cruz de cada día. Entonces, levantarnos victorioso de que tenemos un Dios que nos ama, de que para él nada es imposible y que podemos dar y luchar por una sociedad que clama y pide grito a Dios de una o de otra manera. Así que yo los animo a seguir adelante y a no tener miedo, que Dios siempre nos acompañe. No tengan miedo, lo decía Juan Pablo II en su primera visita a Venezuela, hoy en día santo. No tengan miedo, le decía a los jóvenes, de seguir proclamando el reino de Cristo hasta la eternidad. Vamos al corte y seguimos con más de este programa El Peregrino desde acá, desde esta casa de abrigo, Dr. Ramón Gualdrón, en el centro y el casco histórico del municipio Iribarri.
La medida del amor es amar sin medida. San Agustín de Hipona, fundador de los Agustinos Recoletos, fundador de las Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, de la mano de la Beata Madre María de San José. La primera Beata de Venezuela es de las Agustinas Recoletas del Sagrado Corazón de Jesús. Y dentro de esa diversidad, de ese ámbito que nos debe llevar a nosotros como corresponsabilidad de contribuir a obras sociales, de contribuir a expandir el amor de Dios, la misericordia y su divina providencia, también nos encontramos con experiencias, con testimonios de personas que contribuyen a esta obra noble, ¿verdad? Como lo es hacer vida justamente en este colegio, en esta casa de abrigo, que recibe a niñas y adolescentes para forjarlas como mujeres de bien para la patria, para forjarlas como mujeres de oración, porque así lo hacen ver, lo hemos escuchado en otros segmentos, pero también está el acompañamiento de un equipo multidisciplinario, psicólogos, médicos, educadores, y un sinfín, ¿verdad?, para poder dar esas herramientas a estas niñas. Y justamente a mi lado se encuentra la profesora Rosa Pérez, quien es una voluntaria de esta obra. Profe, bienvenida a la cámara. Gracias. De Somos el Peregrino. ¿Y por qué voluntaria? ¿Qué la motivó a sumarse a esta loable y bonita labor de las Agustinas Recoletas del Sagrado Corazón de Jesús? Fíjate, yo ya llevaba ya 11 años en la institución, inicié aquí mi profesión como profesora de auxiliar de preescolar. En una oportunidad, tiempo de pandemia, hicimos un proyecto pensando en aquellas niñas que teníamos en casa y que no tenían aquellas posibilidades o recursos de hacer sus tareas y tener alguien que la guiara, porque las niñas de casa hogar tienen eso, pues no tienen alguien profesional, alguien que la ayude, esas posibilidades que puede tener cualquier niña. Y bueno, nos armamos de un proyecto en tiempo de pandemia, hicimos un proyecto, me fui metiendo en la obra como voluntaria, y bueno, quedé enamorada de la obra de Nuestra Madre María de San José, que es ayudar a todas aquellas niñas necesitadas y que necesitan un poquito de un granito de arena de nosotros. Las niñas que pueden ser el futuro grandísimo de la patria, de nuestra linda Venezuela. ¿Qué rol cumples actualmente aquí dentro de esta obra tan maravillosa? Ahora actualmente estoy como auxiliar internista, profesora, guiar en la parte académica a las niñas, soy parte del equipo multidisciplinario de la Casa Hogar, que nos encargamos de eso, de que el cumplimiento de las tareas, de las actividades, de formarlas en valores, en disciplina, que sean unas niñas que piensen mucho más allá de ayudarlas a que aquellos sueños tan lindos que tienen ellas puedan llegar a ser realidad. En esa interacción, me imagino que es vespertina que usted tiene con ellas, luego sí. del horario de clase, ¿verdad? Uh-huh. En esa interacción que usted tiene, pese que hay herramientas, el cuaderno, el lápiz, el libro, ¿ha conseguido usted algún testimonio de una niña que, póngale, no sé, ese día está un poco triste, ese día le acongoja algo? ¿Y qué le dice usted si es que así lo percibe? Fíjate, la dinámica de casa hogar es muy movida. Todos los días es una cosa nueva, todos los días son sentimientos encontrados nuevos de cada una de ellas. Y bueno, cuando encontramos este tipo de situaciones, tratamos de guiarlas, de comprenderlas y de ayudarlas a que ellas sepan llevar o canalizar aquello que sienten en el momento. Para eso también tenemos nuestro equipo, contamos con la psicóloga. Cualquier caso que nosotros veamos que amerita de esa atención, la guiamos y le damos parte a la psicóloga, que ella se encarga de eso. Pero en momento de inmediato, de verdad que tratamos de hablar con ellas, escucharlas, entenderlas y comprenderlas en aquella situación que están pasando. Como te digo, son niñas que tienen diferentes situaciones, tanto económicas como emocionales. Y bueno, todos los días es algo nuevo con ellas. Un día
están feliz, brincan, saltan, y es como tú dices, siempre hay una que otro día amanece, o hay una semana que es muy movida y otra semana que están más, más baja. Pero sí, de una vez tratamos de hablar con ellas y conseguirle solución a aquello que le está sucediendo. ¿En su mayoría los voluntarios o voluntarias tienen que ser damas o también hay parte de caballeros que hagan esta labor de voluntariado? Hasta ahora todas somos damas, el equipo multidisciplinario somos damas, porque considero que las hermanas lo consideran de esa manera, que seamos damas, porque son niñas que están en situación de riesgo, son niñas que vienen de diferentes casitos, que, o sea, implicar, es como a muchas les falta la figura materna, y nosotros venimos siendo ese rol de la figura materna de la niña, y evitamos un poquito contacto con la parte masculina, por eso, pues porque hay muchas niñas que vienen con muchos casos que hay que evitar, pues. Eso es un poco delicado. Ajá. Rosa, ya para cerrar este segmento y continuar con este programa del Peregrino, que nos ha gratificado mucho, Iván, sin duda alguna que hemos aprendido muchas cosas hoy y de verdad que nos vamos regocijados de aquí, sobre todo encomendar en nuestras oraciones para que esta obra se permanezca en el tiempo. Rosa, de la puerta para allá, ¿cómo es un día tuyo? A razón de la bonita labor que haces de la puerta del colegio para acá, irradias obviamente ese apostolado, ese servicio a la calle también, ¿verdad? Y cuando ves un caso aislado, te recuerdas de lo que de ahora eres integrante de una obra social. Sí, cuando tú sales de la puerta hacia la calle, te encuentras con una realidad que vienes viviendo de muy cerca. Tratas, si está en tus posibilidades, de brindar la mano. Pero sí, o sea, ya sabes como que contrallevar o llevar aquello que ya estás aprendiendo, porque es nuestro día a día. Nuestro día a día es ver la otra cara de la moneda de aquellas niñas que necesitan apoyo, tanto económico, emocional, un acompañamiento, o sea, niñas que están pasando por diferentes, y eso lo podemos ver en las calles en cualquier momento y diariamente. Y sí, cuando uno sale, uno trata de dar el 100% de uno, y si está en las manos, ayudar. En nuestras manos, pues, está posible cambiar nuestro mundo, de que lo decíamos y siempre lo hemos mantenido, pues los buenos somos más. Sí. Y sin duda alguna, pues, nos toca nuestra tarea de evocar ese espíritu de solidaridad, de humanismo, de paz, que somos nosotros los venezolanos. No se preocupe, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Así lo decía Santa Mónica, que fue una madre que se preocupó en demasía por su hijo, y que su hijo, en medio de su devenir, de su comportamiento temperamental, fue uno de los grandes conversos de la Iglesia, y hoy, gracias a esa enseñanza como padre medieval de la Iglesia, San Agustín de Hipona, ha dejado este sueño y este tipo de obra por toda la eternidad. Vamos al corte y seguimos con más de este programa El Peregrino por la señal de Somos Televisión. Gracias por seguir en sintonía de este espacio del Peregrino. Aquí nos encontramos con las hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, que han llegado a sus 122 años de fundación, un 22 de enero de 1901, por parte de la Madre María San José. Por acá, con el permiso de ustedes y con el permiso de Iván, vamos a entrar justamente al área de la capilla, donde nuestra invitada, y turno al bate, porque todavía nos acompañaron otros compañeros y compañeras acá. Nos encontramos justamente con la hermana Neida, ¿verdad? Uh-huh. Que hoy nos ha recibido en este espacio que también es epicentro.
Quiero que mi vida se deslice entre el Calvario y el altar, la cruz y la Eucaristía, lo decíamos en uno de los segmentos anteriores, pero aquí está la fuente inagotable del amor de Dios como es Jesús en la Eucaristía, ¿verdad? Sí, el deseo que ella tenía de vivir siempre al lado de Jesús, Jesús sacramentado. Y yo creo que de allí, ¿verdad? De que ella se alimentaba de esa Eucaristía y por ello pues tenía esa sabiduría y esa sapiencia para poder iniciar su obra, ¿verdad? Para poder realizar lo que ella hizo, pues bebió de la fuente que era su Eucaristía. Hermana Neida, ¿quién fue María de San José? ¿Cómo se llamaba ella antes de entrar a la congregación? Ella es la fundadora. ¿Cómo son los orígenes de ella? Bueno, ella se llamaba la Niña del Cristo, me decían la Niña del Cristo, porque ella desde muy jovencita, desde muy niña, ya sentía ese amor a su esposo, a Jesús crucificado, como ella lo llamaba. Entonces ella le decía la Niña del Cristo, porque siempre ella llevaba un Cristo de madera con una cintita negra colgando, porque ella, pues, amante de la cruz, llamaba mucho la cruz y el Calvario. Eso eran sus rasgos así como que muy definidos. Y que bueno. De hecho, ella formó una escuelita en Choroní, donde ella le daba clase a los niños. Y a los niños más pobres, que no tenían una escuela, ella se dedicaba a darle su catequesis. Pese a que hay otras personas, digamos, la encargada de ese ámbito, pero bueno, a grosso modo, hermana Neida, conocimientos de los procesos que se puedan seguir llevando en aras a su canonización. Ella actualmente es la primera beata en Venezuela, pero obviamente va a llevar un proceso consecutivo de canonización, ¿verdad? Sí, estamos esperando pues el milagro que la Santa Sede pide sea en Roma para que ella sea canonizada. Y bueno, ya han habido varios milagros, lo que tenemos es que esperar que nos los aprueben de allá de Roma, porque no es fácil, o sea, ellos estudian muy bien todo lo que ellos tengan consoliente, pues, con, al milagro que va, que ellos quieren. Claro. Sí, pero en vida, pues, ella y sigue haciendo milagros. Así es, y este es un milagro de ella. Este es un milagro. Lo hemos, es un milagro que estamos viendo de la Beata Madre María San José aquí en Barquisimeto, un milagro patente, sí, pudiese decirse, tangible. Exacto. Y que sin duda alguna ha generado frutos en, exacto, abundancia. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tiene usted en la congregación? ¿Recuerda usted, sí, la beatificación de la Madre María de San José? Claro, eso fue algo muy apoteótico. Yo no fui a Roma, pero sí fueron varias hermanas, pues aquí en Venezuela se vivió eso muy, todo el mundo estaba a la expectativa de la beatificación de nuestra Madre María, pues hubo pantalla por todos lados para el momento de su beatificación. Los que no pudimos ir a Roma, lo estábamos viviendo como que si estuviera allá en Roma. Así porque es. Porque fue algo bellísimo. Así es. Estamos justamente, como ya ustedes los han visto, en las tomas de nuestro camarógrafo Iván Anzola, en el área de la capilla. ¿Qué actividades? Bueno, sabemos cuáles son las actividades de oración, de congregarse en torno al altar del Señor, exacto, compartir la Eucaristía, pero en digamos que en horario de académico o en horario, en este caso, de las niñas que están en la casa de abrigo, ¿en qué momento vienen acá a la capilla? ¿Nosotras o las niñas? Ambas. Bueno, las niñas rezan el rosario todos los días, como le explicaba la hermana, ¿verdad? Todos los días ellas dirigen su rosario porque se les enseña eso. Y los jueves, que es dedicado al jueves eucarístico, al cual nuestra madre era muy amante de los jueves, ¿verdad? Ella hacía sus horas santas en las noches de 11 a 12, y nosotras pues tratamos de que las niñas vivan también un poquito, beban de esa fuente que es la Eucaristía. Entonces los jueves ellas rezan el rosario aquí, porque ellas los otros días lo rezan en otros lugares, y los jueves especialmente lo rezamos aquí cerca con el Santísimo expuesto. Hablando de esa afinidad a la oración del rosario, que es una alabanza que se le da a Dios y también a su Santísima Madre, sí, la Virgen María, Monseñor Juan Justo Vicente López Aveledo, fundador de esta congregación. Es fundador, cofundador con nuestra Madre María de San José,
un hombre muy humilde, callado, ¿verdad? Y bueno, la caridad era su, como que su ideal, pues. Y siempre fue un hombre muy caritativo, muy callado. Bueno, de hecho, pues en el silencio, él todavía se mantiene allí. Ahora, ¿él era agustino o era diocesano? No, era diocesano, no era agustino. Él funda con nuestra Madre María de San José la obra y él la encamina, ¿verdad? De hecho, ella quería entrar en un convento, quería ser de vida de clausura, y nuestro padre, pues, Aveledo le dice que mejor que funde una congregación, pues, venezolana, criollita, y que no fuera de vida contemplativa, sino de vida activa. De allí es donde nuestra madre, pues, funda con él y hacen la gran congregación que es hoy por hoy. Que pudiésemos decir entonces que uno de los principales carismas de las agustinas Recoletas del Sagrado Corazón de Jesús es el área educativa o el área social, o ambas. Ambas. Nosotros tratamos de cubrir todos los ámbitos, en la parte caritativa, la parte también espiritual. Nuestra congregación, pues, ha dado muchos vuelcos ahorita, pues, porque ayudamos a otros. No solo tenemos educación, también ayudamos, damos comida, así, por lo menos en los teques, que es la casa de formación, Allí se da también comida de lunes a sábado, y va muchísima gente. Y también se le da comida a los presos. A razón de esta obra social, hermana Neida, yo quisiera, por favor, que usted hiciera un llamado a familias, empresas, instituciones públicas, privadas, a quienes lo están haciendo, pues darle las gracias, ¿verdad? A quienes no lo han hecho, se sumen a esta bonita obra de cualquier aporte que puedan dar, tanto económicamente como también en insumos, ¿verdad? Para el sustento de la obra. Exacto. Sí, bueno, nosotros le damos gracias a Dios porque estas obras, gracias a Dios, se sostienen con lo que la gente nos ayuda, porque si no fuera por nuestros bienhechores, como los llamamos nosotros en la congregación, pues no pudiéramos con las obras así asignadas, las obras que tenemos en nuestras casas. Gracias a todas esas personas que nos dan su aporte, ¿verdad? Que van sumando granito a granito, y eso es lo que mantiene la obra. Y si alguna persona se quiere sumar también, bienvenido sea a esta labor tan hermosa que tenemos como son nuestras niñas. Que era la preocupación de nuestra Madre María. Ella decía, me preocupa la niñez abandonada. O sea, entonces estamos dando respuesta a lo que ella tanto nos inculcó a sus hijas. Y su cuerpo aún sigue incorrupto. Sí, ha sido incorrupto, y ella siempre decía que los gusanos no iban a comer su cuerpo, y así fue. Los gusanos no tocaron su cuerpo. Se le cumplió ese deseo que ella decía, y que ella quería morir, que siempre la tuvieran al lado de su esposo, pues. Y de hecho en Maracay está ella y al lado está el Santísimo. Correcto. Sí. Casualmente, ya para despedir nuestro programa desde este bonito lugar, ¿qué siente la hermana Neida cuando va a ver a su madre fundadora y superiora allá al estado de Aragua, que la ve incorrupta allí, y que, bueno, primeramente pasando por el Santísimo y implorando su amor y misericordia, pero luego se acerca a saludar a su fundadora? Sí, de hecho, cuando nosotras vamos a Maracay, ¿verdad?, que no todo el mundo tiene acceso a entrar ahí, y nosotros cuando son las fiestas de nuestra Madre María nos congregamos allí en Maracay, y nos vamos a donde está ella, y bueno, ahí le pedimos, le imploramos, pues, y es una alegría inmensa que uno siente, pues, y siendo también ella de Aragua, de donde soy yo, a uno le entra como esa vibra algo bonito, pues, que es ella, es el legado que ella nos dejó, y que ella está allí, que ella siempre nos está acompañando. Y ella decía en una profecía que ella dijo que ella vería su humilde congregación crecer. Y ella decía, bueno, Madre María, tu deseo se están cumpliendo, pues la congregación, gracias a Dios, cuenta con vocaciones. Las personas que quieran colaborar, traer algún tipo de ropa, alimento, agradecer algún aporte económico, ¿dónde ir, dónde llamar, qué hacer? Bueno, si pueden llamar aquí o venir,
también se les acepta, pues. Pero si quieren dar algún donativo en efectivo o algo, se pueden dirigir a la hermana Ana, o si quieren específicamente ayudar a esta obra o otras obras de la congregación, ya se les daría el número de la madre. Hermana, Bueno. estrecho su mano desde acá, desde este bonito lugar del Sí. Colegio Doctor Ramón Gualdrón, y con su saludo, con sus anécdotas, y implorando e invocando a la Santísima Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el El Espíritu Espíritu Santo, Santo. nos despedimos de ustedes, de este programa El Peregrino, donde lo hemos hecho con mucho cariño, hemos sido recibidos y acogidos con mucha alegría, y esperamos que haya sido de una buena anécdota, de que los buenos somos más y siempre procurando ser hombres y mujeres de bienestar. Amén. Recuerden, solo el amor puede salvar del fracaso al mundo, San Juan Pablo II. Hasta una próxima oportunidad. Amén.